Hola muchachas, por este lado, y hoy vamos a estar hablando sobre cómo es una cuenta en AR58 siendo totalmente free to play. Como saben, mi cuenta nunca ha recibido dinero, de ninguna forma nunca le he metido dinero, así que bueno, es una cuenta free to play 100%. Así que vamos a ver qué tengo en mi cuenta y cuáles son más o menos las expectativas de, ay, puedo tener esto, puedo tener lo otro. En general, no les recomiendo que comparen su cuenta con la de nadie, esto es simplemente para flexear un poquito con el hecho de cómo está mi cuenta y en general mostrársela, ya que este video les da curiosidad. No recibe muchas visitas, la verdad, así que pueden darle me gusta y comentarme cualquier cosa que se les ocurra a lo largo del video para mejorar la visibilidad de este video, ya que bueno, estoy volviendo a ser contenido, así que hey, apoyen el canal. Pero bueno, vamos a Genshin, así les puedo mostrar mi cuenta, qué tengo, qué no tengo, qué personajes, qué arma, qué artefacto, vamos a ver qué onda. Bien, muchachas, estamos en Genshin Impacto, como ahorita con Nacional, qué sé yo, un equipo estándar, y vamos a empezar por el tema de armas. En armas, un par de legendarias, entre ellas solamente dos buenas, que son el Reflejo de Tinieblas y por otro lado el Halcón de Jade. El Halcón de Jade me salió en el video de tiradas de Jutao, que por si no lo han visto, vayan a verlo. Pero en general sigo teniendo las mismas armas, nada ha cambiado en ese aspecto, salvo un par de refinamientos, así que vamos por partes. En comparación de cuando era level 57, hay algunas armas que no estaban en el juego, como por ejemplo Tekkatch, que la tengo era 5, y el Rey de los Mares, que también la tengo era 5. Otras armas que han sido agregadas, por ejemplo, es la lanza que tengo en Val, que es Aleta Cortaolas. Este arma en R3 es mejor que Tekkatch, y por eso Tekkatch la tengo equipada en mi Xiangling. Por otro lado, bueno, me ha salido el Halcón de Jade, el Reflejo de las Tinieblas, creo que yo lo tenía en el último video, y en general han mejorado algunas cosas, como por ejemplo mi espada de sacrificio ha sido aumentada a R2, el gran espadón del sacrificio, que actualmente lo tengo en Sayu porque estoy jugando bastante, está en simplemente AR4, o sea, en R4, en AR4, en R4, y por otro lado la Sinfonía de los Merovadores me salió uno, creo, si mal no recuerdo, que no ha habido ningún otro cambio en cuanto a armas. Ah, bueno, sí, que tengo la flauta R2. Pero en general, al último video, esto han sido todos los cambios. Este arma la sigo teniendo en Bennett porque no tengo ni a Jaca, ni a Jhin, ni nada por el estilo. Así que bueno, para Bennett, tengo a Kachin, pero Kachin nunca la voy a usar. En fin, y por otro lado, bueno, el Halcón de Jade que me salió, como dije, conjuntado. Por otro lado, en artefactos, la verdad que no han cambiado mucho mi cantidad de artefactos. Tengo varios, pero no es una locura. Como ven, son a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas de 7 artefactos, así que les dejo las cuentas a ustedes. Pero no es tanto la verdad para la cantidad de personajes que tengo, que son todos los 4 estrellas, y ya vamos a ver el tema de legendarios. En general, mejores artefactos de Shang, que Punkepa, no es necesario verlo porque eso simplemente es RNG. Así que artefactos con los que realmente estoy contento, sigo estando contento con este buen artefacto que salió para mi Xingqiu. Por otro lado, el tema de dónde está el cáliz que me salió de Crayo, que todavía no lo puedo poner, pero es de Shiminawa, así que bueno. Y en general el set de Shiminawas que me ha salido últimamente, que eso sí que no lo tenía en el último video, y ya lo voy a mostrar en mi Hutao porque no voy a farmear bruja. Por otro lado, en tema de materiales de ascensión de personajes y demás, últimamente solamente farmeo a la señora, a Ashtaha, y por otro lado, ya que es el más fácil de matar, Tartaglia. Así que los otros dos bosses los he dejado, ya que no necesito sus materiales de ascensión. Así que bueno, ahí se quedaron Boreas y Devalin con el tema de, como ya les hice en su día, la review de qué personajes deberían hacer estas cosas, qué personajes hacen estas otras, y quién se debería farmear estos bosses y quién no. Así que bueno, lo tienen en el canal. Por otro lado, tenemos tema de comida, supongo que da igual. En cuanto a materiales de ascensión, tengo dos prototipos de lanzas, que ya teniendo el tema de la pica de luna creciente, R5, esta R1, pero nunca la voy a subir porque es basura este arma, y por otro lado esta R2 no está mal, pero en general, bueno, podría ser bastante mejor. Prototipos de catalizador tengo tres, que realmente no los necesito para nada. Prototipos de mandoble del norte teniendo aún el prototipo arcárico R5 tengo cuatro. Y por otro lado, espadas del norte las tengo guardadas por si sacan una nueva espada. O, por ejemplo, sacan en su efecto una Shashun de Kazuha y puedo tirar por él y sacar este arma de maestría elemental, que como sabemos le viene bien a Kazuha. En cuanto a PC, simplemente saqué lo de Tekkatch, no me puse a farmear mucho más y en general creo que acá no hay mucho más que, bueno, plantitas y demás. Por otro lado, en gadgets tengo todas las cañas. Esto lo saqué a la semana más o menos de que se pusieron las opciones de las cañas, porque soy un jodido enfermo que tiene que tener todo. Y bueno, en general, cosas de eventos pasados, lo que se ve acá, no me voy a poner a ser detallista en cada partecita porque los va a aburrir. En cuanto a tema de misiones, tengo todo esto. Quizás hay alguna misión, como por ejemplo esto, quizás sirve para alguna misión. O esto, no, esto es lo de Kazuha, creo.
O esto, no sé, hay varias cosas que quizás sean de misiones que todavía no hago porque me faltan partes del mapa. Tengo estas dos resinas débiles que me han dado recién por el tema de subir de level. Los tres culus, porque son culus al fin y al cabo, pero el geóculo, el anemóculo y el ectóculo extra de cada isla, teniendo ya el 100% de todas las estatuas, los tengo porque me he puesto a farmearlos simplemente. Las insignias estas, bla bla bla, 19 solventes, que bueno. Y ahí lo de la Shelejatetera lo tengo bastante tirado, así que bueno. Lo que sí les interesa, vamos al tema de personajes. ¿Qué personajes tiene de RAN? Vamos primero con el tema de galerías de personajes, así se los puedo mostrar mejor. Pero si vamos a galería de personajes, tengo estos personajes. No tengo a Kogami, no tengo a Goyomita, no tengo a Yaka, no tengo a Kazuha, no tengo a Xiao, no tengo a Tartaglia, no tengo a Mona, no tengo a Venti, a Klee, ni a Albedo. Y allí. Pero en general tengo todos los otros personajes, tengo todos los 4 estrellas del juego. Y por otro lado, de legendarios, a diferencia del último video, están ahora Hu Tao, que ya la tengo al 90 y la voy a triple coronar eventualmente. Y a Diluc, que lo tengo al 80 plus, creo, o simplemente 80 con los rangos al 8, el tema de habilidades y demás. Pero bueno, Jean, ¿cuáles son tus mejores personajes buildeados y demás? La verdad que para ser una persona que se lleva pasando el abismo con 36 estrellas hace más de medio año, no tengo muy buenas builds, simplemente que tengo buenos combos. En artefactos, por ejemplo, tengo a Xingqiu con 2 de Hydro y 2 de Maestría Elemental, ya que lo llevo en el Nacional, entonces el hecho de que este personaje haga reacciones no está tan mal. Pero por otro lado, lo tengo con Espada del Sacrificio, obviamente es la mejor espada para Xingqiu, pero en sus detalles, si mete un crítico, ok, pero en general no es una locura. Pero por otro lado, en personajes como la Yone, por ejemplo, que les mostré que tengo la lanza esta que no es T-Catch, tengo estadísticas bastante bajas precisamente por no tener T-Catch, pero esta lanza compensa bastante bien, la verdad. La pasiva es muy buena con el Nacional, sobre todo. Por otro lado, Bennett es uno de mis personajes mejores armados. 57 de daño crítico, 156 de. Perdón, 57 de probabilidad crítico, 157 de daño crítico, 153 recarga y sí, mono de daño pyro. Pero con el tema de Reflejo de las Tinieblas, es un personaje más que aceptable. Por otro lado, Mi Xiangling. Mi Xiangling tiene estas estadísticas, 22-170. Esto tengo que mejorarlo, obviamente, pero no estoy farmeando estos artefactos. Y en general también debería cambiarle el set, porque tengo dos partes de daño al ulti y dos partes de daño pyro. En general es bueno, pero es subóptimo. En cuanto a constelaciones, la tengo C6, a Bennett lo tengo C5, a Xingqiu lo tengo C2. Y vamos a ver simplemente el tema de constelaciones, ya que el resto de builds, salvo la de Hu Tao, son medio meh. Así que bueno, Zhongli C1, que actualmente está con 53.800 de vida, el Traveler C6, obviamente, Ebula C0, Hu Tao C0, que por cierto vamos a ver sus artefactos, set de Jimin Aguas con Goblet de tema de orquesta, 74, 187, 105 de carga de energía y bono de daño Pyro. Obviamente con, como les dije, el Halcón de Jade. Y en cuanto a constelaciones, sigamos. Tema de talentos, acá. Unas ricas 5 constelaciones de Ningguang. Sakarosa C6, como ya saben. Rosaria me ha salido la C3, que creo que en el último video no la tenía. Obviamente Ganju C0 todavía. Diluc C0. Dayona C6, por fin. Después de haber tirado en todos, absolutamente todos los banners de Dayona en los que has participado, la tengo C6. Y ahora precisamente no la uso, así que bueno, Sach. Por otro lado, tengo a Beidou C5, que es un personaje que tengo ahí por si acaso. Chichi C1, que esto es un meme del canal. Fischl C2. Bárbara C5. Noel C2, Kaiya C1, Lisa C2, Sayu C0, Toma C0, Amber C0, Aloy no tiene constelaciones, Kachin C0, Chongyun C2, que esto es una buena constelación, la verdad, lo podría usar perfectamente, Zara C1, Razor C1, Yanfei C1 y Xinjiang C5, que este personaje nunca lo voy a usar, por desgracia. Y la verdad que no mucho más, muchachada. No sé si hay algo que se me está olvidando de mostrar o algo por el estilo, pero en general estos suelen ser los videos de reviews de cuenta y demás. Tengo una buena suerte, considero, para el tema de legendarios y demás, ya que tengo prácticamente todos los que quiero. Pues básicamente me faltan Klee, Jhin y Venti, pero bueno, dentro de todo no está tan mal. Y en general, eso, ya me pasó lo mismo, 36 estrellas, súper cómodo, que por cierto, eso es algo que me olvidaba de mostrar. Si en algún momento tienen dudas de cómo me paso yo, con qué equipo me estoy pasando el abismo, pueden ir acá a mi perfil y ver el equipo que tengo. Estos dos equipos son los más generalistas que puede haber en el juego, creo. Por el tema de que con dos partes de Cryo das ese 15% de probabilidad crítica. Y por otro lado, Ningguang es un DPS que le pega neutro a todo. Y Zhongli es un personaje que baja todas las resistencias del juego 20%. Por otro lado, tengo el Nacional, que es uno de los equipos más generalistas del juego, ya que le pega prácticamente todo. Quizás tenés problemas con Esquicosa, pero con reacciones lo detonás. Así que con este equipo llevo pasándome 36 estrellas del abismo bastante tiempo. Y si no lo he hecho, es básicamente por pereza.
Pero bueno, no mucho más por mi parte, muchachada, lo dicho, lo que les dije la otra vez, van a tener guías estos días en el canal. Hace un ratito les dije que les prometía guías, bueno, se pueden venir guías de Val, de Rosaria, de Kokomi incluso, ojo cuidado. Y otros varios personajes que no he podido hacer guías antes porque no me terminan de gustar cómo quedaban, pero ahora estoy inspirado con crear contenido. Así que suscríbanse, apoyen este video para que tenga esa pequeña difusión y vuelva a tener ese ritmo de positividad el canal. No mucho más por mi parte, muchachada. Cualquier duda que tengan sobre una cuenta de AR avanzado pueden dejármela en comentarios, no hay problema. Y les voy a estar respondiendo como siempre abajo, redes sociales. Tengo un canal de Twitch, que si me quieren seguir en Twitch, me pueden seguir en Twitch, también está abajo. Como todas las cosas, el Discord, bla, bla, bla. No mucho más por mi parte, muchachada. Soy Ran, nos vemos en el siguiente video.